que llevé a mi niño al doctor y me dijo el doctor que tiene, dice, mamá, me duele el cerebro y me duelen todos los huesos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí ando con mi papá. Ya andaba perdido mi papá. Hola, buenas noches para todos ustedes. Muchas bendiciones para toda su familia. Los invitamos a ver el canal de Memo Ruiz. Denle like, suscríbanse y compártanlo. Bendiciones para todos. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí afuera de la casa de la señora Marta Servín. Vamos a entregarle un apoyo por parte de sus compadres Abel y Roxy de Tijuana. Muchísimas gracias. Saludos para todos ellos. Sí, saludos y bendiciones. Para todos, sí. Sin excepción. Y vamos a pasar aquí con la señora Marta Servín. Espero que les guste este video, que dejen su like, compartan y se suscriban. Buenas noches. ¿Sí está o no está? Sí estamos, Julie, pásale. Sí, muchas gracias. Pásale a lo barrido. Ay, me atoré. ¿Ya cambió? Ya cambié, mira, ya acomodé de otro modo. Oh, está bien. Ya me acomodé un poquito. Sí. Está muy bien. ¿Mande? Mi Juanito está viendo las caricaturas y la tabla. Buenas noches, señora Marta, ¿cómo está? Buenas noches, señor Pedro, aquí andamos, mire. Muy qué bien, bueno. Aquí andamos. Qué bueno. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, gracias a Dios estamos. Qué bueno. Nos ha ido bien. Pues sí. Venimos a visitarla por parte de sus compadres. Oh, sí. Rosy. ¿Y quién más? Y Abel. Abel y Roxy de Tijuana. De Tijuana. Muchas gracias. Nos encomendaron que viniéramos a darle una vueltita a ver cómo está. Pues aquí andamos echándole ganas. Qué bueno. Aquí estamos, mire. Qué bueno. Con algunos problemillas, pero aquí andamos echándole. No, pues yo creo que todos. Mira, papi, esté más para acá para que no dé la luz. Yo creo que todos tenemos problemillas, pero echándole muchas ganas. Pues tenemos gustos, disgustos, cosas que nos pasaron tristes, pero ¿sí? Pues aquí todavía estamos, señora ¿sí? Marta. Sí, pues aquí estamos de pie todavía. Esperando hasta que Dios nos bien, diga pues, que nos vayamos. Sí, así mientras, es. Mientras hay que pues gracias a Dios que estamos aquí vida, y gracias a todas las personas que apoyan aquí a la señora Marta Servín. Mis bendiciones para todos y son los ángeles terrenales, como yo así lo veo, porque en mi tiempo también una parte que tuve una depresión tan fea que yo no quería saber nada, no me quería morir, ¿verdad? Pero gracias a esos ángeles terrenales, ya algunos ya se fueron. Gil Molina, hace 3 años que él murió, el 19 de noviembre, a 5 días después de que mi hijo murió, nada más que al año siguiente, pues. Al otro año. Yo trabajé con él y él me echó la mano para que me acercara a Dios, para que me gustara ir a misa de nuevo. Y pues, donde quiera que estés, Gil Molina, un abrazo. Abrazo hasta donde estés. Sí, pues sí, hay veces que sí le hace falta pues a uno, a alguna persona que le eche pues la mano. Sí hay. Moralmente pues a veces, pero yo pues afortunadamente, gracias a Dios, yo tengo 13 años en un grupo de oración. Ah, cuando fuimos a buscarla allá, sí, allá sí, en Las Trojas, ¿no? Sí. Tengo sí. 13 años ahí y pues qué gracias bueno. A Dios es el que me sostiene pues de pie, es el que me da la fuerza y más que nada ahorita en estos momentos, que llevé a mi niño al doctor y me dijo el doctor que tiene epilepsia, entonces le mandó a hacer unos estudios para en su cabecita, pero sí
Pues estoy muy preocupada, la verdad, porque pues él todavía está muy, muy chiquito para Sí, padecer eso, ¿verdad? pues. Y sí me he sentido muy angustiada, la verdad, muy preocupada. Pero confío en Dios, espero en Dios que él esté Primeramente, bien, Dios, que él todo esté bien bien, y señora Marta. que pueda salir adelante, porque pues a uno se le vienen de repente muchos pensamientos a la mente. Y pues sí, anoche no dormí de estar piense, piense una cosa y otra y una cosa y otra. Y luego de decir, pues en la escuela es donde se me ha puesto enfermo. Entonces digo, a lo mejor ya están iba a poder ir a la escuela porque pues voy a estar yo con el pendiente de que si se me cae por allá, ¿Le se da como golpea. temblorina o qué? No, no le da temblorina. Entonces, No, nada más de la repente, epilepsia. de repente nada más se queda dormido. Y Oh. me dijo el doctor que eran pues ataques epilépticos, ¿Cuántos años tiene? pero 9 años, Nueve. pero que no es de los que se retuercen y gritan Sí. y esto, no, dice, estos son diferentes, hay de diferentes tipos de epilepsia. Es Dice, y como. estos son como más tranquilos, pues, o sea, nada más dice, ¿qué es lo que siente? Le dije, pues me dice que nada más le empieza a doler la cabeza y los huesos y ya se pierde. Entonces, dice, sí, dice, eso es lo que pasa, dice, eso fue por una impresión muy grande que él tuvo. Y ya él le platicó al doctor, pues, que hace 15 días llevé a los niños más grandes a que jugaran fútbol y estábamos ahí en el campo esperando que llegaran sus compañeritos y de repente pues se nos apareció ahí la mamá de ellos y el niño se quedó así, pues todo, o sea, se quedó así nomás como bien, como que en shock, se quedó y duró un buen rato así, ya lo abracé yo y ya empezó como a reaccionar, pero ya cuando veníamos del campo que terminaron de jugar, ya me dijo, dice, mamá, me duele el cerebro y me duelen todos los huesos. Le dije, ahorita que llegue a la casa te voy a dar una pastilla. Y sí le di un pedacito de paracetamol Para el y dolor sí de cabeza. se le quitó. Pero ya el lunes que lo llevé a la escuela, pues estuvo bien. Y el martes me habló el maestro como a las 11:30. Dice, venga por su niño, dice, porque se desmayó aquí en la escuela. Y ya fui por él y me lo traje. Y aquí a la vuelta está una doctora y lo llevé con ella. Y sí, me lo consultó y me le mandó a hacer unos análisis para ver si no tenía anemia. Y pues salió bien. Pero este martes le volví a dar. Y me hablaron como a las 10:30 también que fuera por él. Y ya fui por él y ayer lo llevé con un doctor ahí en Ibarra. Y ya me dijo todo esto, pues que pues eran ataques, que eran Pero epilepsia. entonces, por esa razón fue que Sí, empezó el niño, por la sí. impresión tan fuerte Por la que tuvo. impresión tan fuerte que ¿Hace tuvo. cuánto que no ¿Cuánto? tenía que veía a su mamá? Comunicación con tu mamá. Como unos 5 años ¿A no, poco? que Sí, no la se. veía. Y entonces, pues sí fue, me dijo el doctor que había sido muy fuerte. Esto lo dice, él me dijo, dice, fue por una impresión muy fuerte que él tuvo. Algún acontecimiento, algo, dice, algo hubo, dice, fuerte que él se puso nervioso, dice, lo estresó y por eso le está pasando esto. Y ya él mismo le explicó al doctor, Doctor. dice, es que yo vi a mi mamá, dice, y me quedé así me quedé, ¿cómo le dijo él? No, no recuerdo cómo le dijo, dice, pero que se había quedado así, ¿Estático o qué? ajá, que se había quedado pues paralítico, dijo él, me quedé así paralítico, Estático. dice, y no me podía mover ni nada, dice, y luego me empezó a doler la cabeza y me empezaron a doler los huesos. Y ya dijo el doctor, sí, dice, es eso, dice, él cuando te al, en, él va a estar así, dice, cuando tenga una impresión muy fuerte o que haya mucho ruido así fuerte, dice, le va a pasar eso. Dice, por eso necesito que le mande a hacer estos estudios en su cabecita para ver qué es lo que trae, cómo está, dice, para darle tratamiento, dice, porque así va a estar ya en tratamiento todo el tiempo. De por Pero ya le vida, pues. dieron Ahorita le dieron medicina. medicina. Sí, aquí le dieron unos Oh. medicamentos, dice, pero pues necesita ver los estudios para. Necesita mandarle a hacer los estudios para ver qué es lo que trae exactamente para darle el tratamiento adecuado, pues. Y él no hizo por ver o sea, por hablar con su mamá o algo así. No, ninguno de los tres, más bien ella se les acercó nada más, pero
O sea, los abrazó, pero nada más ellos se quedaron nada más así parados y no le, o sea, no le correspondieron, pues, y ya Por tanto tiempo sin verla. 5 años sin verla. Y luego ya pues allá anduvo ella y él se fue a jugar y los niños se metieron a jugar y ya cuando terminaron dice, vámonos mamá, ya nos venimos. Y ya nomás se despidió de ellos y ya nos venimos. Pero sí fue la impresión, pues, de eso, ajá, de verla, lo que le ocasionó, pues, esto. ¿Y los otros niños cómo están bien? Los otros niños también están un poquillo, mal, sí, porque, mis niños eran muy tranquilos, muy así, y ahorita están muy inquietos y los se pelean mucho entre ellos y están, pues, sí, están inquietos, pues, y yo hablé con ellos y les dije, o sea, yo sí les hablé, les dije, pues, miren, si ustedes creen que es conveniente que se vayan con ella, yo los llevo con ella. Le dije, no hay ningún problema. Le dije, yo, si quieren estar con su mamá, yo los llevo. Si es por eso que están peleando y que están así como están. Le dije, pues, ¿y qué le dijeron? Que no. Me dijeron, no, mamá, dice que si nosotros queremos estar contigo. ¿Usted puede decir el motivo del por qué los niños están con usted? Hace 6 años, un poquito más de 6 años, ella se fue, dejó a mi hijo y se llevó a los niños. Entonces, había, a veces nos los prestaba el fin de semana y ella se fue porque pues andaba con otro, con otra persona. Entonces, se fue y se los llevó y duraron un año con ella, pero se juntaba con una persona y con otra. Entonces, la persona con la que estaba les pegaba mucho. Y a veces me decía mi hijo, ve por los niños porque ya le hablé y dice que nos los va a prestar. Y a veces iba y no me abría, pero como tenían los cuartos en el segundo piso, los niños se asomaban por la ventana y me veían y estaban llore porque no los dejaba salir. Y pues no me abría y ya pues yo me venía. Y esa vez que fui por ellos, yo no quería ir porque me dijo mi hijo, ve por los niños que ahora sí nos los va a prestar. Y le dije, no hijo, le dije, yo no voy, le dije, porque mira, yo siento bien feo, me vengo llorando porque los veo que están y se quedan llore y llore ahí en su casa y no los deja pues salir. Le dije, entonces, pues no, le dije, porque hasta les estamos haciendo daño a ellos también. Y dijo, no, que ahora sí no los va a prestar. Y me fui, le hablé yo y le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a ir a las 10 por los niños para que me los tengas arreglados para yo venirme porque me voy a ir a trabajar. Y llegué a las 10 y pues este niño chiquito salió nomás con el puro pañal en este tiempo de frío. Con el puro pañal, sin calcetines, sin playera, nada, y bien sucio, hasta con costras los traía en su pescuecito. Entonces, ya le dije, te dije que me los arreglaras, pues, le dije yo, es que ya me voy a ir a trabajar, ya nomás sacó ropa y se las puso ese día así, bien arrugada, bien fea, y ya, dije, no, pues me va a dar pena llevarlos en la combi, porque pues, van a decir que yo cambié de los niños bien feos, y agarré un taxi y me los traje, y en el taxi, Ángel y José me empezaron a platicar todo, incluso pues, el chofer que venía con nosotros nomás meneaba la cabeza y ya me empezó a decir Ángel que me dijo, mamá, dice, ¿por qué no quieres que nosotros nos quedemos a vivir contigo? Digo, no, yo sí quiero, mi amor, le dije, lo que pasa es que pues, tu mamá no los deja y dice, es que ya no nos queremos regresar con ella porque el señor con el que está nos pega bien feo, dice, nos pega y nos castiga y luego cuando llega mi mamá de trabajar le dice que nos portamos mal y ella también nos pega. Ella. Dice, y luego ella también nos pega y nos castiga. Y cuando llegaron aquí, este niño chiquito, este Juanito, si yo lo regañaba, se metía abajo de la se cama, metía abajo de la cama a dormir. Uh-huh. Y ahí se quedaba. ¿Y la señora tiene familia con la otra persona? No tiene familia, no, porque ya de Juanito se operó. Ah. De Juanito se operó y pues ya ese día yo hablé con mi hijo y ya dijo, no, pues si se quieren quedar hay que se queden pues. Y ya fue de modo que se quedaron, pero yo le dije a mi hijo, mira, si los dejamos así, van a venir y a lo mejor hasta nos van a demandar y vamos a tener problemas. Pero pues nunca se nos pararon por aquí. Nunca se nos pararon hasta ahora que los volví a ver. Y nada más fue para inquietarlos. Y nada más fue para inquietarlos porque pues ahora lo que le resulta a Juanito pues de eso. Y digo, bueno, pues ni modo. ¿Nunca había tenido el niño así problemillas así de...? No, pues no, él está bien. Cuando llegó aquí al principio ya iba a cumplir 3 años. Él tenía 2 años y algo. No hablaba nada,
no hablaba, nada más hacía ruido con su boca, pero mamá, y nomás decía mamá, mamá, pero no hablaba absolutamente nada, 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 hasta como a los 3 años y medio empezó a hablar, y de que yo le estaba hablando ya. Pero usted le enseñó, pues. Y sí, medio hablaba cuando entró al kinder, no, la maestra no le entendía porque pues no hablaba bien. Pero así problemas de salud, así como esto, no. Nada más que se enfermaban, pues, que de la estómago, así. 9. 9 años. Sí. Es un año más grande que Gabriel. Sí, ya sabe leer. Ya sabe leer, ya sabe escribir, ahora sí, sí, ya, ya sabe leer, escribir y pues ya, le gustan mucho las matemáticas. Hacer cuentas. Hacer cuentas, las hace rápido. Y es muy creativo también, le compro plastilina y hace muchas figuritas de plastilina o con cualquier cosa que encuentre. Él se pone a hacer figuras con papel de rollo, con aluminio, con lo que se encuentre, hace cualquier cosa. Hoy que fuimos con José, hoy José compitió allá en Morelia, nos tocó llevar a José a Morelia a competir en atletismo y nos fuimos. Y ya en lo que yo andaba allá con José y todo, él andaba jugando con otro niño y encontró varios popotes. Y hizo unas cucharitas y no sé cómo formó los popotes y se puso de aquí y de acá arriba y unos así parados y le puso unas cucharitas y va y me dice, mira mamá cómo me veo con mis orejas, y se veía, o sea, se veía chistoso, y una señora que estaba ahí dice, mira nomás cómo le hizo para si ¿sí se le ven como orejas? Le digo, sí, pues sí. Y dice, mira cómo se inventó eso. Le digo, pues es que él es muy creativo, sí, con cualquier cosa. Con cualquier cosa él se entretiene y está haciendo figuras, y siempre cualquier cosa que hace viene y me lo enseña. Mira mamá lo que hice. Orgulloso. Mira lo que hice, y le digo, sí, pues sí. Ay, señora Marta, dice que sí. Lo tiene que mandar a hacer estudios. Sí, hace rato me comentó que eran caros. Sí, la verdad, pregunté, hablé por teléfono y pregunté. ¿Se los harían aquí o en Morelia? Aquí en Pátzcuaro nada más es los fines de semana. Ajá. Me dijo el muchacho el que me atendió, que nada más era el fines de semana. ¿Estás allá por por el Monumento a la Madre. El Monumento a la Madre. Sí, me dijo que salían unos entre 1,000 y otros. Sí, RG Pátzcuaro. R Médica, ¿no? Sí. RG Médica. Sí. RG Pátzcuaro. Ah. Sí. Centro de Diagnóstico Especializado. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto dice que le cobran? Bueno, el muchacho a mí me comentó que unos salían en 3,000 y otros en 2,000. Yo no. ¿Y si necesita hacérselos ya para ver qué es lo que está pasando? Sí, el doctor me dijo que se los hiciera lo más rápido que pudiera para él ver qué problema era el que traía para poderle dar el tratamiento, pues. Uh-huh. Y pues ahorita le dio una anestesia. ¿Por lo mientras? ¿Juan Servín? Sí, Juan Manuel Servín. Camposano. Uh-huh. Ay, señora Marta, pues mire. Qué mal que haya hecho esto, pues, su mamá. O sea, después de 5 años y que no hayan reclamado ni nada, y venir, pues, acá a impresionar a los niños. Sí. Y que por causa de ella, pues, destaque una enfermedad, pues, es muy triste. Sí, porque, pues, sí, es difícil. Pero... Usted no le dijo nada. O sea, que usted desde hace 5 años también no tenía comunicación con ella. Ni nada. No. Aquí dice, quién sabe qué, epilepsia, pero aquí no la entiendo. Es la orden, pues, para los estudios. Descartar epilepsia. O sea, lo que quieren es ver qué es lo que está pasando, pues, porque le están dando esos desmayos. Sí. Y ya ahí en los estudios, pues, le van a salir qué es lo que está pasando con el niño. Sí, lo que tiene. Sí, porque te digo que no, el maestro... Ahí la fecha es de ahora, 21 del 11 del 24. Uh-huh. Me dijo el maestro el martes que fui por él. Dice, es que estaba bien, señora. Dice, pues estamos aquí en la clase, dice, estamos trabajando. Y hoy es 22. Y de pronto, dice... De pronto... ¿Es 22 horas? Dice, nada más vi que se le pusieron los ojos en blanco. ¿En blanco? En blanco, dice, y se quedó así como dormido. Y ya me le acerqué y le hablé, y dice, no, dice, tardó como unos 15 minutos así. Y se lo llevé a la dirección, dice, y ya y pues ya allá está en la dirección, y ya sí fui por él. Y ya me dijo el director, dice, pues ya van 2 veces, señora. Dice, sí lo llevó. Le dije, sí, se lo llevé. Le dije, pero pues le mandaron a hacer unos análisis para ver si tenía anemia, y no tiene, salió muy bien,
Y dice, pues necesita llevarlo otra vez, dice, para ver qué es lo que tiene. Dice, porque no, pues no puede estar así. ¿Le sacaron pues sangre, sí, o en los primeros estudios de qué? Sí. En los primeros análisis sí le sacaron sangre. Ya de ahí le salen, y esas son como tomografías, sí, ¿no? Sí, aquí están. Va a ser pues con aquí unos están aparatos. Los que le hicieron la primera vez, estos son los de sangre. Uh-huh. Estos son los que le hicieron. ¿Se los hizo aquí abajito? Sí, aquí en Montes de Oca. Uh-huh. Y me dijo el doctor, dice, no, dice, está muy bien. Está muy bien de este que le sacó, está muy bien. Dice, pero hay que ver qué es lo que trae en la cabeza. Dice, porque no es normal. No, no se puede quedar así el niño, sí, porque también si lo lleva usted allá a, ¿cómo se llama?, a la escuela y algo le llega a pasar, es algo muy... Mire, señora Marta, pues... Muy fuerte. Aquí, no sé la cantidad, voy a abrir... Ahí dice, papá. Sí, pues, pero como yo no... Mire, le mandan 2500 a Abel y Roxy de Tijuana. Sus compadres. Gracias, gracias, saludos para todos ustedes. Ángeles terrenales, Dios les va a agradecer con salud. Y pues aquí le entrego 2500. Sí, pues muchas de gracias. De parte de Abel y Roxy de Tijuana. Pues muchas gracias a mis compadres. Yo les agradezco a ellos que me han apoyado. La verdad que sí, ahorita para mí pues es un gran apoyo lo que ellos me dan. La verdad que sí les agradezco esto porque yo sé que ellos lo hacen de corazón. Claro, yo sé que claro. Pues estamos en contacto con ellos y yo sé que son personas que de verdad nos apoyan de corazón y que nos aprecian bastante, así como son, como ellos nos aprecian, pues también son correspondidos, también nosotros los apreciamos mucho y sabemos que ellos están siempre pendientes y de que nosotros. Que tienen el modo pues también, ¿sí?, para ayudar y pues Dios se los agradezca. Pues sí, que Dios los bendiga y con que salud. Y con ganas de trabajar porque ¿sí?, esto es sí, así. Sí. Y pues, señora Marta, pues Igual, si alguien quiere pues ayudarle a la señora Marta para que se hagan lo más posible rápido los estudios de Juanito, porque pues sí es urgente que se los realice para que sepan en realidad qué es lo que tiene él. Y pues así medicarlo para controlarle, ¿sí?, más o menos esos. Sí. Aquí vamos a estar dejando el número del canal de Memo Royce, el Alada, y mi mamá Mari les va a contestar y ya ella les da la información a qué nombre o a qué número de cuenta les mandarían el dinero. Pues sí, muchas gracias a todos y yo le agradezco a mi compadre y a mi comadre que estos apoyos que nos dan, la verdad que siempre son muy oportunos y pues que Dios los bendiga y que les multiplique, sobre todo que tengan mucho trabajo para que ellos también puedan salir adelante y que Dios los bendiga en todas, claro, sus necesidades y en todo lo que ellos realicen, pues que Dios les dé todo lo que ellos necesitan. Muchas gracias, compadre Abel, Rosaura, muchas gracias, que Dios me los bendiga y pues muchas gracias, va primeramente Dios, mi niño va a estar bien. Primeramente Dios, Dios, sí. Sí, muchas gracias. Yo invito a todas las personas para que si no pueden económicamente, las oraciones sirven. Sí, bastante. Yo debo una manda por parte de mi nieto, Angelito. Tengo una manda para ir a Carácuaro caminando. Y también una disculpa por todos los que me tienen el Face y no lo he abierto por lo mismo. Dice, pues no juramento, sino dije hasta que esté bien mi netecito, gracias a Dios. Ya fuimos a Paxingán con él. Pensamos que como hace mucho calor, pero el cambio de clima. Qué bueno que no hizo calor. El niño estuvo muy bien. Dentro de poquito voy a empezar a ver mi Face y mi Messenger. Saludos para todos, a todas las personas que me tienen como amigo, tanto como de Memo, de Yuli, de Víctor, de Pao, de Mari, la mamá de mis hijos, y muchas gracias, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias para todos y pues
Señora Marta, no le interrumpimos más porque ya es tardecito y ahorita queremos ver a otras personas. Muchas gracias. De todos modos, cualquier cosa me manda mensaje. Sí, está bien, Julie, y muchas pues, gracias. Este, muchas gracias, don Pedro. Échele ganas. Sí, gracias. Y gracias. Oraciones para que su hijo, sí, su nieto, sí, prácticamente su hijo, porque usted los está. En perfectas condiciones. Sí, sí, muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Yo espero en Dios que sí esté bien. Muchas gracias, Julie. Sí, de nada, ya estamos en contacto. Sí, igual si alguien le llega a mandar este dinero, yo vengo y de inmediato y se lo traigo. Muchas gracias, Julie, y a todos los suscriptores de aquí del canal, pues también muchas gracias, porque hay muchas personas que también me han apoyado en veces anteriores y pues les agradezco, sí, de todo corazón a todas. Muchas gracias. Muy bien. Dios los bendiga. Voy a grabar a Juanito. Déjame, Juanito. Déjame. No, dice. Ya vi que su litera, sí, ¿usted sí la armó? Sí, yo la armé. Muy bonita, ¿eh? Sí, es que pues, ya no cabíamos en una pura cama y querían estar acá conmigo, pues le dije, pues vamos a poner la otra pues arriba. ¿Dónde te duermes tú, Juanita? Acá abajo con mi Marta. ¿Sí? Para que no se vaya a caer de ahí arriba. Sí. Ah, pero trae, tiene su... Cuídate mucho. Pero con esas gomitas ya casi me mejoro, yo no casi no tengo que hospitalizarme. Sí. Échale ganas, Juan Carlos. Para que Juan Emanuel. Ah, Juan Emanuel. Sí, yo creí que era Juan Carlos. Sí, papi, te vas a alivianar, te vas a mejorar primeramente Dios y ya después nos vamos a comer comida china. ¿Qué te ¿sabes parece? ¿Sabes qué, Juan? Pídele mucho a Dios. De un Padre Nuestro, un Ave María, dele Diosito, yo quiero estar bien, cuídame, mándame salud y verás que todo va a estar bien. Sí. Chale, nos vemos, adiós, cuídate mucho.